La Navidad se acerca. Mucho antes de que se enciendan las luces en las calles de ciudades y pueblos, la Navidad ya ha puesto en marcha su implacable y maravilloso engranaje. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. Ahí viene el tren, de la Navidad. Espero que en este tren venga mucha felicidad. Que en este mundo de abrojo el tren nos traiga la paz. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. El tren nos traerá arbolitos, arbolitos de Navidad. Y traerá en cada ramito tarjeta de felicidad. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. Porque no solo de buenos propósitos viven las fiestas. Regalos, billetes de lotería, juguetes, luces, adornos, bebidas, muchos más juguetes. Todo debe estar listo para que el espíritu navideño inunde la tierra. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. Ahí viene el tren, el tren de la Navidad. Vamos a hablarles de la Navidad. En estos días, ¿verdad? Ya se sabe, es casi casi lógico. Quiere significar y significa es la expansión de unos sentimientos que todos, con creencias o sin creencias, llevamos en el corazón, en el pensamiento y en el subconsciente. Bueno, es un día de placer universal. Es gula, todo lo que es consumismo, materialismo y gula. Hay un derroche terrible. Hay quien come en un día lo que tiene que comer en un mes. Pues es un coñazo, básicamente, por el comercio y todo esto. A mí no me gusta mucho. Ante la suerte adversa, todos nos hemos hecho alguna vez el firme propósito de no volver a jugar a la lotería. Pero el azar siempre ha desempeñado un papel importante en la vida del hombre y a este le ha gustado probar su suerte por los más diversos métodos en todas las épocas. Tiene predilecciones y pequeñas supersticiones que a su entender darle a conquistar la suerte. Si esto no siempre se cumple en la medida de sus deseos, queda en cambio una ventana abierta a la ilusión y a la esperanza. El 69, el gordo de Navidad. El gordo de Navidad. El 69, el gordo de Navidad. Lotería. Pero 40 nada. Sí, 60 sí. El 49.269, 300 millones de pecheta. El gordo de Navidad, el gordo. En cada época del año las ciudades se definen por un aire especial que asoma a sus calles y a sus plazas. En el caso de la Navidad, ese signo especial se trasluce en la iluminación, en el brillo fácil de las lentejuelas, en los bien liados paquetes de sorpresas y en las bolas de reluciente soplillo. Todo eso tiene por objeto el marcar la alegría de unas fechas, fechas que están todavía muy cercanas en nuestro recuerdo. Es difícil imaginar cómo eran las fiestas navideñas antes de las bombillas. Thomas Edison merece sin duda un lugar destacado en la historia de la Navidad. No en vano las primeras palabras de Dios fueron: hágase la luz. Ahora nos parece que hace 50 años las ciudades se iluminaban en blanco y negro, pero no es así. Quizá había muchas cosas descoloridas en aquella época, pero la Navidad era tan luminosa como ahora. Si bien es verdad que hoy en día las bombillas son de bajo consumo. Estrellas, campanas, ángeles. Los motivos empleados en la decoración navideña han evolucionado con los años. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Las ciudades y pueblos siguen brillando en Navidad.
España las mujeres de la Falange se dedican con febril actividad a un simpático y agradable trabajo: la confección de paquetes individuales de aguinaldo destinados a los heroicos voluntarios de la División Azul. Manos femeninas colocan primorosamente los diversos obsequios destinados a los legendarios héroes que en las heladas tierras de Rusia conquistan nuevas glorias para la patria. Ya viene la vieja con el aguinaldo. Le parece mucho, le viene quitando. Le parece mucho, le viene quitando. Pampanitos verdes, hojas de... El anhelado aguinaldo. La cesta de Navidad. En este caso las cosas sí han cambiado mucho. A los gerentes de las empresas les ha pasado lo mismo que a la vieja de la canción. Les parecía mucho y le han ido quitando. Han quitado barras de turrón y años al whisky de reserva. A mí me interesaría mucho más una Navidad más íntima, menos comercial, menos en la calle, más en casa, en uno mismo. La Navidad, pienso que es algo muy importante que tenemos que celebrar. Que no solo con regalos, y sí con amor y la simplicidad, pienso que es esto. Lo que más me gusta de la Navidad en Cataluña es el Belén. Y cada vez que me lo veo, me gusta más que antes. Una tradición de tres siglos reúne en los alrededores de la catedral barcelonesa la Feria de Belenes, donde este año se han despachado 3.000 figuritas, de las que adornan con su deliciosa imaginería el retablo iluminado de los nacimientos. De la informática, de los chips y los USB, hay cosas que no cambian. Las costumbres, en lo que al Belén se refieren, no han variado mucho en los últimos 50 años. Seguimos colocando figuritas de barro sobre lechos de musgo. Un trozo de papel de plata se transforma en un caudaloso río y el aburrido algodón desafía toda ley meteorológica para convertirse en una espesa nevada. Para bien o para mal, el Belén, el árbol y las guirnaldas aún no se pueden descargar por internet. Nuestra emisión conectando con el Palacio de Loterías para ofrecerles a ustedes el sorteo extraordinario de Navidad. Mucha suerte. El salón de la Casa de la Lotería está lleno en la mañana del 21 de diciembre. Comienza el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad. Asistimos aquí a los preparativos del mismo. Nunca falta algún desconfiado que quiere comprobar su número. Como ven ustedes, la ilusión es lo último que se pierde y la ilusión no ha hecho más que comenzar esta mañana porque el sorteo está a punto de comenzar. Cuando quieras, Isidoro. Y aquí, perdona, Isidoro. Es curioso, ha ocurrido sí, paso, un pequeño, paso, perdón, Isidoro, ha ocurrido un pequeño incidente porque uno de los peines se ha abierto y hay cantidad de bolas por el suelo de mármol de este Palacio Nacional de Loterías. No dejan subir al escenario, lógicamente, y los encargados del servicio van recogiendo una a una. Ha habido aplausos, hay gritos de fuera. Voltean los bombos y muchos millones de españoles viven en las horas mañaneras pendientes de este sorteo al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. 5.600, 2.500 pesetas, 57.423, 5.623, 5.000 pesetas. Hoy y hace 50 años, la música de los niños de San Ildefonso es la primera melodía de la Navidad. 125.000 pesetas. A ver, ¿qué ha pasado? Que está diciéndole don Felipe, está diciéndole que has cantado aquí a la niña. Está diciéndole que has cantado aquí mirándole con unos ojos
la verdad que le está reprimiendo. Ahí va. Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe el que ha recriminado a la niña. ¿Qué es lo que era? ¿Qué premio? Dice la niña que no sabe qué premio es. Don Felipe recrimina a los periodistas. Por favor, silencio. Pero va a contar qué ha pasado. ¿Qué dice usted hacer el favor de dejarme en paz? Por favor, silencio. La niña por equivocación ha tentado. El gordo. Por favor, silencio. Se ha cantado la bola 20.064, es decir, 20.064, que debía haberse cantado con 250 millones de pesetas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Millones de pesetas! Toma, perdónenme ustedes, se ha dicho este toma ya, que es la frase justa que diría un castizo si estuviera aquí. Buena. Manolo Bermúdez, que tampoco es de la pedrea, recibe telefónicamente la información y transmite a los reporteros el número del premio mayor. Se inicia la desbandada para acudir en busca de los agraciados y la comitiva motorizada se pone en marcha. Hay quien prefiere tapar agujeros. ¿Quién dice que seguirá trabajando a pesar de ser millonario? En la fábrica muchos trabajadores sueñan con conducir el mismo coche que su jefe. Cada boleto de lotería esconde el deseo de una vida mejor. Ya sea gracias a las pesetas o a los euros, todos tenemos las mismas posibilidades hasta que se canta el gordo. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde. Es el grande, es el que todos prefieren. Y los hombres le persiguen y le buscan las mujeres. Cuando llega Nochebuena, corre tras de él la gente, pero él suele escurrirse de sus manos fácilmente. Y los jugadores que quieren ganar, cuando le persiguen, le suelen cantar. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. Ahí va, el gordo de Navidad. ¿Quién lo cogerá? ¿Quién lo pescará? El que lo atrape feliz será, más sabe Dios dónde caerá. ¿Cuántos millones? 10. 10 millones. Y aquí hay una señora que ha sido afortunada con 30 millones. A ver. ¿Dónde está? Usted 30 millones. 30 millones. ¡Ole! Y a mi señora 2. ¿Y a usted cuánto le ha correspondido? 10 millones de pesetas. 10 millones. 2 millones. A mí no me ha tocado nada, me da mucha alegría. ¿Cuánto le ha dado usted? A mí ya me ha quedado un milloncito de pesetas, 2 kilitos. ¿Y qué piensas hacer? Gastarlo. Tengo ya a los niños dando salto en el coche que me van a reventar techo, vamos. Los comercios de la capital rivalizan en la ornamentación de sus escaparates con alardes de fantasía y luminotecnia para atraer las miradas de los transeúntes que fácilmente se truecan en clientes al calorcillo de pagas extraordinarias y quizás por algún pellizco en la lotería. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. Hay sonar de campanas porque ya llega la Navidad. Llega la Navidad, esta noche reina la paz. Las aglomeraciones navideñas en las tiendas son un preludio de lo que nos esperan las rebajas de enero. Ya los abuelos, papá y mamá, y los hermanos cantando van. Los sobrinitos, también los primos, vienen los tíos a festejar. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad. Todos cantan alegres en esta noche de Navidad.
Estas son las huellas de la primera nevada que Dios ha enviado a Madrid en 1967. El invierno se ha hecho dueño del jardín, que tiene un aire romántico y hasta un cierto calorcillo de parejas amorosas en los bancos helados. La nieve tiene el secreto de despertar gozos nuevos en la gente menuda y remover metáforas manidas. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, eres un blanco sueño. Llega la blanca Navidad. Con la Navidad coincide el tradicional saludo a la nieve. La caída de los primeros copos significa la posibilidad de usar los esquíes y nace la alegría en el ánimo de los deportistas. Han oído muchas veces lo de hacer el oso y lo han tomado en serio. Así se divierten nuestros montañeros. Voy a Jaén a pasar Navidades con mi novio. Y nos encontraremos con mis hijos, que ellos viven en Londres, haremos un encuentro de familia en Lisboa y familiar, que estos días es lo que pretendemos todas. Navidades descafeinadas, porque aquí tenemos muchos recuerdos tristes. Voy con mi yayo. Sí, para disfrutarlo bien con él, pasar momentos juntos, sí. Estoy aquí para ir a Marruecos a pasar la fiesta de Navidad y la fiesta de Cordero ahí en Marruecos. En las fiestas navideñas, la extraordinaria se nos queda corta. En diciembre, con los gastos sanitarios, es difícil asumir que nos estamos dando un capricho. Los tomates, qué barbaridad, lo que han subido, madre. ¿Me dice cuánto es? Familia, primos, hermanos, todos, sí. 15 seremos. ¿Qué calculan que les va a costar todo esto? 200.000 pesetas. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Sean buenos, que se vea aquí en la cesta para los invitados. Que no, a mí me gusta en Navidad comer pues pan. Yo lo siento mucho, pero prefiero el pollo. Mira, el día de Navidad es tradición en mi casa el hacer lo que se llama un cocido con pelotas. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Es Nochebuena. No olvidemos que todo el engranaje de la Navidad se puso en marcha para celebrar un nacimiento. Despertad, rudos pastores. Soy el alcalde Gravier y vengo para anunciar. Y van llegando, y la Virgen se les queda mirando, y van viniendo, y el niño se les queda riendo. Son los pastores y llegan por la noche de nieve pisando flores. Y no saben ni cómo ni cuándo, y van llegando, y el niño se les queda mirando. A San José y la Virgen, felices Pascuas y enhorabuena. Antes lo que llegaba eran los pastores. Ahora llega la familia y vienen con hambre. Una jubena. San José y la Virgen, felices Pascuas y enhorabuena. ¡Estamos comiendo demasiado rápido! ¡Shh! ¡Calla! Los grandes manjares se asoman a algunas mesas navideñas. El caviar, la langosta, las angulas, los foies, las ostras, las morcillas, pernil o lechuga, el espárrago blanco o el rodaballo, aceitunas, pavo, salmón, trucha y palometa, toda clase de aves de corral, aves de corral de todas clases, pollos, pulardos, pollos y pavos, así como cochinillo, el cordero y el cabrito, dulce de lechón, frescos o congelados. Añadiendo pastel, los platos de caza, liebres, perdices o faisanes, los terminando quesos, con los clásicos el mazapán o los panes y almendras, almendras, anacardo, iña, coco y crema y chocolate. Y para postre, quizá pasteles. Regadas con variedad de vinos blancos y tintos espumosos. Para que no se arrepienta su estómago, ¡viva el Alka-Seltzer! Televisión Española os desea felices Navidades. Muchas de las canciones de Navidad se cantan a coro, como una muestra más de la hermandad que debe reinar en estos días. Así pues, hoy en Dogan's Club vamos a felicitar a la Navidad con villancicos especiales. Arena y Entiva, hola compañeros, Arena y Entiva, vamos los primeros, que somos mineros. Sagrada Virgen María, esposa de San José, encinta de 9 meses, tomaron camino a pie. Vuelve el rayo de luna, rayo de luna, su padre es carpintero. Ha sido siempre el lugar común de los poetas de todos los tiempos. ¿Puede el poeta decir una palabra que desvele el sentido de la soledad humana encuadrada en el clima de Navidad? No me gusta melancólica las Navidades. Para mí la Navidad es una tristeza muy grande. Tengo 70 años y enferma y con 2 hijas ya abandonadas. Nada más que tengo la gente extraña que es muy buena para mí. Sea lo que Dios quiera. Son muy familiares. También te trae muy malos recuerdos, por supuesto, porque, claro, te acuerdas de los seres que no están ya. ¿Cómo pasará estas Navidades?
Pues mire, yo solo. ¿Qué va a hacer entonces si está solo? Pues mire, me compré lo que puedo para comer. Un poco de pollo, turrones. ¿Pensará en su esposa? Uy, mucho, mucho. No pensaré mucho con ella. ¿Piensa pasar estas Navidades con su familia? No. ¿Por qué? Es cuestión de dinero. ¿Cuánto necesita? Pues sobre unas 5.000 pesetas, más o menos. ¿Viven lejos sus familiares? En Malagón. Pero yo creo que el billete no cuesta esa cantidad. Sí, pero yo no puedo ir al pueblo sin llevar unos regalos a mis hijos. Algo. No puedo. La convicción de que las fiestas navideñas han de ser forzosamente tristes para quien las pasa en soledad es un error de planteamiento del sentido de estas fiestas que ha de ser espiritual. Quizá el mejor antídoto contra la tristeza sea volver a ver el mundo desde los ojos de un niño. A las fiestas de Pascua y las inminentes de Reyes, un fantástico despliegue de juguetería acusa la tradicional espiritualidad de una ciudad próspera en las conmemoraciones navideñas. La curiosidad de los pequeños es inagotable y por ellos nunca se irían de la juguetería. Los Reyes Magos, Papá Noel, el Olensero o el Cagatío traen los regalos. Pero para saber qué quieren exactamente, los niños tienen que ir a las tiendas a ver los juguetes, a probarlos y a decidirse por los que más les gustan. Para verte reír, haré, mi amor, lo que no podrás comprender. Ahora una muñeca ya no se llama muñeca. Los juguetes tienen nombres imposibles de pronunciar, aunque siempre están los clásicos: el balón, el fuerte vaquero y la anhelada bicicleta. Coches para el campo y para la ciudad. Conoce su confort. Los Javitoys no tienen averías. Sube en un Javitoy y adelante. Javitoy, el coche que los mayores jamás podrán disfrutar. Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Noche buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas. Queridos Reyes Magos, este año he sido buenísimo y os voy a pedir algún juguete. No olvidaros mi dirección: Sain de Baranda 63, piso 3, letra B, Madrid 9, España, Europa, el mundo. Los pequeños escriben cartas con sus deseos, aunque hay algunos
que la verdad son un poco ambiciosos. He sido un chico bueno y todas las noches me he ido a la cama a las 8. Ya me he perdido una salta al castillo y un parking de coche. Padre, una moto. Y un muñeco. Y una chomba. ¿Y ha sido bueno? Un poco malo. Y aparte de la bicicleta, ¿quieres algo más? ¿Te gustaría algo más? ¿Qué más? ¡Para que los reyes nos traigan muchos juguetes! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡From the bottom of Su Excelencia el Jefe del Estado dirige al pueblo español su tradicional mensaje de fin de año. Atención, españoles, habla el Jefe del Estado. Españoles, 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 habéis de perdonarme si irrumpo en la paz de vuestros hogares para haceros partícipes de las inquietudes del mundo en que vivimos. El comunismo es la guerra. Por esto nuestra política necesita aunar dos objetivos: el de servir a la paz y al progreso y a las fortalezas internas, y a lo que interesa, a la marcha y futuro del mundo, del cual no podemos estar ausentes. Españoles. Quiera Dios que nuestra bien ganada paz se refuerce en cada Navidad, como lo ha sido por la cooperación ejemplar de todos en esta Pascua de 1966. Para la prueba de sonido. ¿Está ya? Sí, sí. Deseo hacer una mención especial del Príncipe de España, que en ese juego simple y seguro de las instituciones asumió durante mi enfermedad la jefatura del Estado. Sus cualidades personales. Hace pocos días se ha cumplido un año de mi proclamación como rey de España. Me he permitido entrar en nuestros hogares a través de televisión en esta noche tan señalada para felicitaros muy cordialmente las Pascuas. Que en todo hogar español reine la prosperidad y la justicia. Por convencimiento y necesidad, hemos de estar fundidos en nuestros proyectos de generosa convivencia en libertad. Que hagamos todos un especial esfuerzo de sinceridad. Que examinemos nuestro comportamiento en el ámbito de la. Es que al atravesar una etapa llena de momentos difíciles, de tormentas como esta, sino que ha de contribuirse a su remedio. Está todavía lejos de descartar la violencia como método de solución de sus problemas. Pidiendo a Dios que nos proteja. Para todos, muy feliz 2009 y muy buenas noches. Fuera de la burbuja de la Navidad, el mundo sigue girando ajeno a las fiestas. Pero almirante Carrero Blanco a la resistencia musulmana. La ejecución del dictador Nicolás Trotsky. La dimisión de Gorbachov. El 31 de diciembre. Nuevos incidentes se han producido esta mañana en la cuenta. Después de que la cotización en bolsa. Solidaridad en este momento de crisis económica. No despiden el año bajo el estruendo de las bombas. Y todo esto sucede en el último día del año. Vamos un instante a la puerta del sol. Y en este momento voy a pulsar desde el control central de Televisión Española en Prado del Rey la tecla que nos va a conducir a tomar las uvas y dar las 12 campanadas. Amigos, hasta pronto y un beso. ¡Felicidades! En el instante preciso se acciona la palanca que mediante un dispositivo especial hace descender la bola al ritmo de las 12 campanadas. La bola, metalizada, baja con este repiqueteo de campanas. Unos 7 segundos después, que es lo que tarda en bajar la bola, comenzarán los 4/4 de las 2 campanadas laterales. Estos son los 4/4. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Aquí
Madrid comienzan las 12 campanadas. Han terminado 1989. Espero y deseo que ustedes hayan tomado las 12 uvas sin precipitación y de acuerdo a cómo hayan sonado. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho. La lista de buenos propósitos para el año nuevo es infinita. Mañana nos ponemos a ello, pero esta noche que nos quiten lo bailado. Televisión Española les desea feliz año nuevo. Quiero brindar por la felicidad que espero que os traiga a todos el año 1969. ¡Feliz 1971! ¡Feliz año 1974! ¡1975! ¡1976! Si están ustedes esperando que les felicitemos el año, están ustedes en un error. ¡Feliz 1980! ¡1983! ¡Viva el año 87! ¡Hola, hola, 89! ¡1993! ¡1996! ¡Feliz año 2000! ¡2006! Por ustedes, para que estén a punto. Feliz, feliz año nuevo. Lo importante no es el nombre de un año, sino que empiece bien. Y nosotros hemos empezado este año la mar de bien, ¿verdad? Ha sido un pedo muy hermoso. Hacía tiempo que no había nada igual. El primero de ellos, Melchor, procede del término Melek Aur, señor de la luz, el portador de luz. El segundo de ellos, Gaspar, procede de la palabra jaspe o jaspe, que significa la piedra brillante, otro tipo de joya. Finalmente, el último, Baltasar, procede de Baal Sasar, que es señor de los tesoros. A pesar de pertenecer a la realeza, los tres magos de Oriente trabajan muy duro. Que lo ha dicho la María, que lo ha dicho la tía Juana. Lo ha dicho la María, que los reyes son mañana. Si lo ha dicho la María, no. Puntuales a su cita, llegan en barco, en burro y hasta en helicóptero para recoger las cartas de los niños. La magia de los reyes les permite estar en varias ciudades a la vez durante el día y aún les quedan fuerzas para el trabajo que les espera por la noche. Traigan que me lleven por donde ellos han venido. Ya llegamos al portal donde la estrella nos guía y encontramos al niñito en los brazos de María. La oración ya se ha acabado, adelante y vayan bien. Benditos los invitados por siempre. Ningún niño se puede quedar sin su juguete. Pero ahora son los Reyes Magos en persona quienes, llegados a la ciudad condal, reciben en audiencia a los niños barceloneses que les han estado esperando para hacerles sus peticiones. Gaspar, que es el más viejo de los tres según la historia sagrada, prodiga caricias y entrega golosinas. Hay algún pequeño que no puede reprimir el susto ante el brillo de la corona y la blancura de las barbas. A los niños les trae sin cuidado cómo vengan los reyes, mientras lleguen. ¿Llevan mucho esperando a los reyes? Un tanto, ¿no? No te importa, ¿verdad? Ay, claro, ya están tirando cohetes.
Melchor, Gaspar y Baltasar. Al ver la estrella que en Belén brilló, fueron siguiendo su huella luminosa, lo mismo que ahora sigo en busca de tu amor. La cara de los niños que contemplan la cabalgata no ha cambiado nada en 50 años. Siguen llevando gorros de lana y tupidos abrigos. Los padres buscan entre codazos el mejor sitio para que sus retoños vean a los reyes. Pocos momentos en la biografía de una persona son tan intensos como estos. Los niños llevan un año haciendo esfuerzos por portarse bien. Mañana por fin recibirán su recompensa. En la noche del 5 de enero, los niños colocan sus zapatos en la ventana. Como la noche es fría, les dejan a los Reyes Magos la botella de licor para que se calienten. Tras este inocente soborno, que es obsequio sincero, se dedican a dormir. Shh. No les despertéis, que están soñando con todos los juguetes que los reyes han elegido para ellos. No hagáis ruido. Dejadles soñar. Después, al despertar de los pequeños, llega la hora de las sorpresas y de las ilusiones cumplidas. Los hay reacios a dejar el sueño, y como han sido buenos, cada cual recibe aquello que más deseaba, según lo que habían pedido en sus cartas a los Reyes Magos, que son muy cumplidores siempre. La Navidad se acaba y nos deja buenos propósitos, algunos kilos de más, cierto aire de melancolía y un poco de resaca. Pero sobre todo juguetes, muchos juguetes nuevos. Porque quien más quien menos ha recibido algo de lo que pidió a los reyes. Aprovechemos el poco tiempo de Navidad que nos queda para disfrutar de nuestros regalos, porque enseguida tendremos que volver al cole, a las agendas llenas, a las reuniones y los atascos. Por no mencionar lo que se nos viene encima en enero. ¡Eso! ¡Felices cuestas! Nada de caras largas. ¡Abajo los malos humores! Paciencia, buen humor y democracia. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Quiere comprobar la exactitud de su reloj y llama al 093. Las 12 y 32 minutos con 10 segundos. Las 12 y 33 minutos
con 40 segundos. Al colgar el teléfono, es como si el correr de las horas se detuviera hasta el siguiente día.